Walter Holguín creció en medio de la muerte y las drogas. Esa era la cotidianidad del Cartucho, lugar que llegó a ser uno de los expendios de droga más grandes de Colombia. Pero en su caso, el final fue de vida y no de muerte. Dicen que este fue el primer escenario de terror que tuvo Bogotá. Uy, eso era re pesado. Yo digo, todos los días me mataban gente ahí, todos los días. En el Cartucho, en 24 manzanas, habitaban más de 2.500 familias, entre traficantes, habitantes de calle, prostitutas y fábrica de sicarios. Nosotros encontramos al sobreviviente. Yo me crié acá en el Cartucho, era duro, duro, duro. Dormir en el piso, en poner cartones, arroparse con plásticos. Él se llama Walter Holguín, un man que desde pelado le tocó vivir las duras, en un lugar donde la muerte era el pan de cada día. No, es que cuando eran pandillas de pandillas, se daban unos con los otros. Todos los días habían 6, 8 muertos, 10 muertos. Y hoy encontramos aquí su revancha. Una oportunidad para salir adelante, dejando atrás los fantasmas del Cartucho. Cuando hay que trabajar, se trabaja. Desde que haya trabajito, hay que meter la ficha. ¿Qué saca uno con qué hace en la casa esperando que le llegue un plato de comida? Walter Holguín es una muestra de eso, de haber estado dentro del Cartucho, pero además haber sido un hombre trabajador, pero que además salió de ahí y transformó su vida. Bien dicen que cuando se quiere, se puede. Y hoy Walter es un ejemplo de supervivencia para dejar la derrota y superarse y no vivir de la caridad y esperar que todo le llegue a las manos.